Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos en el Parque Natural de Strandtugeviken, ubicado en la región de Sörmland, aquí en Suecia, país nórdico muy frío. Hoy es 6 de enero del año 2022 y este es nuestro primer video. Hoy les hablaremos un poco del frío, disfrutaremos los hielos y terminaremos este video bañándonos en las frías aguas de este mar que está detrás mío, que es el mar Báltico. En estos momentos podemos ver gente que está disfrutando mucho la orilla del mar, que está completamente congelada. Vemos familias completas que están haciendo sus pequeños asaditos, tomando sus cafecitos, algunos sándwiches, y los niños con sus padres, con sus madres, están andando en patines sobre hielo por la orilla del mar. Es increíblemente hermoso el paisaje. Esta es una región natural muy protegida. De hecho, en este lugar en que estoy parado ahora, no podría estar entre abril y septiembre, puesto que es un lugar completamente cuidado y donde llegan aproximadamente más de 250 diferentes tipos de aves que ponen sus huevos y que encuentran en este lugar un lugar de protección y de tránsito para después seguir su viaje hacia el sur. Bueno, los dejo con imágenes de este video y veremos qué podemos hacer. Y no se olviden que terminaremos bañándonos en las frías aguas del mar Báltico. Estuvimos ya una vez acá en verano y hasta acá no podíamos llegar, puesto que todo esto es un humedal. Como pueden ver ustedes, el agua entra hasta acá, es todo húmedo, no se puede caminar por este lugar. Pero ahora en invierno, cuando tenemos la temperatura de 5, 6 grados bajo cero, incluso podemos llegar hasta el mismo mar caminando. Mis zapatos tienen unos tipos de pequeños clavos, ahí se pueden ver, que hacen que tenga mejor, que me pueda agarrar muy bien al terreno, ¿no? Igual hay riesgo de caerme, puesto que el hielo es muy resbaloso. Aquí ya estamos en el mismo mar. Se puede ver la inmensidad de esta entrada, podríamos decir que es como una ensenada. Aquí se puede ver usted la piedra, un poco de pasto y la inmensa distancia. Un sol que brilla, pero increíblemente hermoso. Bellísimo. Se puede sentir el sonido del hielo. Este sonido que estoy sintiendo en estos momentos del hielo no es el sonido más seguro. Lo que me indica que completamente hay riesgo de pisar mal, ¿no? De pasar a través del hielo. Así es que vamos a retroceder lentamente. Aquí ustedes pueden ver cómo se ve el hielo, ¿no? No es el mismo color de acá, que ese se ve que ya está más congelado. Es una imagen muy hermosa del sol sobre el mar congelado. No se puede apreciar bien, pero uno de los pocas aves que se quedan en estos lugares fríos, congelados, son realmente los cisnes que se ven allá al fondo. Estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estoy viendo 13 cisnes. Lamentablemente el zoom no me alcanza, pero
están allá, a la orilla del mar, justo en el lugar donde el mar no está congelado. Vamos a visitarlo. Hace frío, mucho frío en las manos. En este parque hemos encontrado dos tipos de mirador. Este que es un poco más bajo, muy bien construido, muy firme y que te da una vista muy panorámica del lugar. Y el otro está por allá, que es más alto y que te da una vista más abierta hacia el mar. Acá podemos ver también cómo les dejan comida a las aves, puesto que en invierno es muy difícil para ellas encontrar su alimento. Podemos ver que el canal que está a la orilla del camino está completamente congelado. Incluso podríamos caminar y soportar los ojos. Internamos en un pequeño bosque de la reserva. Nos podemos dar cuenta que los pinos son los grandes señores de este hermoso lugar. Caminamos en el bosque, podemos ver, sentir el sonido de las hojas de otoño congeladas, cubiertas de hielo. Bueno, y para terminar este video, en estas bajas temperaturas, nos vamos a bañar en las congeladas aguas del mar. Vamos a ver cómo será. Estoy un poco nervioso. En este pequeño agujero nos vamos a sumergir. Está completamente congelado a nuestro alrededor. 6 grados bajo cero. La gente caminando, disfrutando en patines. El hielo. El sol ya ha caído. Vamos a ver. Camas listas, solo falta un valiente. ¿Quién será? Ya, ahí vamos. Oh. I would die for you, cause you don't know what lonely is. And it's near, I taste the fear, and now I'm holding dead. Staying clear, I disappear with all my holiness. Break you when I face you, yeah, I was erroneous. I could hear you whisper even when you fall apart. Feel the weather even better when your soul is charged. Even in the dark, I know where you are. Staring at the stars on the neon bar. Once you go. Bueno, me acabo de bañar, fue tremendamente, ¿cómo decirlo?, helado, un frío pero horrible que te penetró en la piel, en los huesos, lo sentí pero muy, muy, muy fuerte, hasta el alma cuando salí, me dio una sensación de desmayo, lo filmé, lo superé y ahora estoy, pero como pueden ver ahí mis piernas, pies colorados,
Fue realmente una experiencia, ¿cómo decirlo? Describirlo, una experiencia impresionante. Fue muy, muy loco. Estoy sentado en el auto, voy camino a casa, después de haberme bañado, y la verdad es que todavía han pasado por lo menos 10 minutos desde que me bañé, y aún siento como problemas para respirar, como frío terrible en todo el cuerpo. Me puso doble gorro, yo aún así siento frío, los pies casi no los siento, están congelados, los dedos, las manos, el teléfono, como pueden ver, me tirita, y esta parte casi no, me cuesta mucho poder modular las palabras. Ahora lo único que quiero es llegar a casa, tomarme algo muy caliente y abrigarme bien. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ha sido una verdadera locura de invierno, pero la intención era tratar de mostrarles cómo se vive en estos lugares, un poco lo frío. Esto que acabo de hacer yo lo hace mucha gente, a lo mejor unos con mucha más rutina, por supuesto. Y bueno, será hasta el próximo video, amigos. Gracias por mirarlos. Adiós, adiós.